Desarrollando el autocontrol, día 2. En dicha lista, elige el comportamiento principal que te gustaría controlar. Todos tenemos áreas de nuestra vida que podrías requerir más disciplina y autocontrol, así que recuerda no ser muy exigente y tomarte las cosas con calma. Revisa tu lista y elige un punto en el que quieras enfocarte. Cambiar un hábito toma tiempo y desarrollar autocontrol requiere mucho esfuerzo. Respeta tu energía y fíjate metas realistas que sean alcanzables.